Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video sobre tecnología utilitaria. Chicos, hoy vamos a hacer una comparación un poquito extrema sobre estos dos nuevos auriculares True Wireless de la familia de Huawei. Estoy hablando del Huawei FreeBuds 3 y los Huawei FreeBuds 4. Obviamente que ahora esto ha salido hace un año y medio y estos auriculares han salido hace algunos meses. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias que ahora te voy a compartir. Las cajitas, bueno, te las he traído simplemente como una pequeña muestra. Esta es la caja de los FreeBuds 3. Yo soy usuario de los FreeBuds 3. La verdad que están muy buenos audífonos. Es un poquito grande la caja. Te va a llegar, bueno, algo rápido nada más. Te llega obviamente los audífonos y tu cable para la carga. Una carga que en este caso es de tipo C. Así que eso se agradece realmente porque los auriculares cargan en una hora. Una hora más que suficiente para que tengas hasta 20 horas de uso, siempre y cuando no actives la cancelación de ruido. Se activa la cancelación de ruido hasta 16 horas. Eso de repente ahondando un poquito en el tema de la batería. Ahora, los FreeBuds 4, la cajita es bastante pequeña, pero mucho más información. En este caso, los atributos más importantes de los FreeBuds 4, que también tienen carga rápida. Ambos equipos, a ver, vamos a hablar ahora sí rápido. Ambos equipos en lo que es batería tienen carga rápida. Eso se agradece porque en solamente una hora, en este caso una hora y media, ¿sí? Los FreeBuds 3 se cargan en una hora. Los FreeBuds 4 se cargan en una hora y media. Ambos te van a permitir tener una independencia de un poco más de 20 horas. Este 20 horas, este 22 horas. Si de repente no activas la cancelación de ruido. Ahora, estuve haciendo unas cuantas pruebas y la verdad que me quedé sorprendido. Los FreeBuds 3 tienen una muy buena duración. Los FreeBuds 4 bajan un poquito el tema de la duración. Si tú utilizas los audífonos sin cancelación de ruido, ojo, con una sola carga, te va a durar 4 horas los auriculares. Eso sin la cancelación de ruido. Es importante ese detalle, ¿por qué? Porque yo realicé una llamada de una hora y media con cancelación de ruido y solamente me duraron una hora y media. O sea, una hora y media, una hora y cuarenta, ya tenía un poquito de problemas y tuve que cargarlo. Lo bueno es que obviamente este case te va a permitir almacenar energía y obviamente con eso vas a poder llegar al final. Vas a poder realizar obviamente con 15 minutos cargas hasta 2 horas. Así que solucionado por ese tema, pero un poquito decepcionado. Pensé que iba a durar 3 horas por lo menos con la cancelación de ruido. En el caso de los FreeBuds 3 sí me sorprende porque pese a que son audífonos de hace un año y medio, tienen muy buena duración. En lo que es el tema del aspecto, ustedes saben que bueno, son prácticamente similares. El driver dinámico es 14.2 pulgadas, es grande realmente, y este es 14.3. En realidad perceptible es el cambio, no es mucho, ¿sí? El driver se ve prácticamente similar. Este se ve un poquito más grande porque obviamente es más grande, 14.3. Este es 14.2. En realidad la diferencia es pequeña sobre el tema del driver, pero este tiene un micrófono adicional, un micrófono que va a hacer que las llamadas se escuchen mucho, mucho mejor. Además, en la cuarta generación, Huawei ha mejorado también no solamente el hardware, sino también el software. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante de este video. Ahora, en tema del diseño, obviamente que son similares. Aquí tiene, por ejemplo, un altavoz y aquí tiene un micrófono. Estos son paneles táctiles. Ojo con eso. Este, con un doble toque, te va a permitir siguiente canción, canción anterior, de repente si tú lo configuras, pausar también lo que es la música. Este sí es mucho más interesante porque no solamente tiene el doble toque para pausar la música, sino también te va a permitir, cuando tú hagas de esta manera, vas a poder bajar el volumen y cuando tú hagas de esta forma, vas a poder subir el volumen. Quiere decir que el sensor es mucho más sensible, valga la redundancia, y te va a permitir tener nuevas funciones, que la verdad que esto se agradece bastante. Sin embargo, tienes que aprender a usarlos, porque si tú lo haces de esta manera, vas a poder tener resultados. Si tú lo haces así, no. Tienes que agarrar con un dedo prácticamente y con esto pulsarlo de esta manera. Como una especie de caricia que le vas a hacer a tu auricular. Muy aparte de eso, recordemos que este viene en color blanco, negro y también en rojo. Este solamente viene en cristal, bueno, este es un plomo y viene en color blanco. De repente para el tema de personalización aún le falta un poquito al FreeBuds 4. Ahora, si vemos un poquito más el tema de las cajas,
Muy aparte de que ambas son circulares, parecen obviamente un círculo, tienen aspectos distintos. Este, por ejemplo, no tiene un LED en la parte frontal. Este sí tiene un LED. Este LED te va a indicar cuánta batería tienen tus auriculares. Si se pone verde, está prácticamente bien de batería. Si se pone amarillo, ya le está fallando. Y si se pone rojo, ya tienes que cargarlos. Ahora, este tiene un LED en la parte dentro. Y si te das cuenta, ahí está. Está de color verde. Quiere decir que todavía la batería es suficiente para que puedas trabajar. Sin embargo, la diferencia entre el FreeBuds 4 y el FreeBuds 3 es que el FreeBuds 3 tiene un indicador adicional en la parte baja. Y aquí te lo muestro. Este indicador también te va a servir. Mira, date cuenta que aquí te dice que necesitas un poquito de carga de repente más adelante. Y este obviamente no lo tiene. Así que ese es un detalle interesante. ¿Por qué? Porque en tema de precios, los FreeBuds 4 están costando 600 soles. Los FreeBuds 3 cuando se lanzaron estaban entre 400 a 500 soles. Ahora han bajado bastante. Yo los he visto hasta en 250 soles. Y la verdad que me pareció brutal esa oferta que obviamente puedes acceder tú en cualquier momento. Así que bueno, ahora otro detalle también importante está en el logo de Huawei. ¿Por qué te digo eso? Porque obviamente no solamente por un aspecto estético, sino que estos auriculares, por ejemplo, pese a que tienen carga rápida y carga inalámbrica, estos también tienen carga rápida e inalámbrica, pero tienen carga inalámbrica reversible. ¿Qué quiere decir eso? Y te lo voy a explicar de forma simple. Hay teléfonos que pueden cargar carga inalámbrica inversa y con ellos vas a poder cargar tus auriculares simplemente colocándolos en esta posición. Un ejemplo de estos celulares, el P40 Pro. Si tú tienes un P40 Pro o un Mate 30 de Huawei, vas a poder cargar tus auriculares, los FreeBuds 3, simplemente colocándolo encima de tu teléfono. Lo configuras y lo puedes hacer. En este caso, este es un Nova 5T. No tiene esa tecnología, pero es solamente un ejemplo que te hago para que, digamos, graficarte la idea. Entonces, los FreeBuds 3 tienen carga inalámbrica reversible, pero los FreeBuds 4 no. Me parece extraño porque si estamos hablando de una generación posterior, debería tener muchas más funciones. Al menos en este aspecto sí se diferencian bastante. En el caso de la batería que almacena cada uno de los case, en el caso de los FreeBuds 4 tiene 400 mAh de batería y tiene 30 mAh en lo que es cada auricular. En el caso de los FreeBuds 3 tenemos aquí 410 mAh, un poquito más de batería, y 30 en cada auricular. En ese aspecto son bastante similares. En realidad, en el tema estético se diferencian por algunos aspectos. Ahora, en la parte de la parte del software, eso sí es muy importante de mencionar. Ambos equipos tienen lo que es un chip, el chip Kirin A1. Eso obviamente los va a hacer mucho más inteligentes. En lo que es el tema también de certificación, debo mencionarte que los FreeBuds 3 no tienen certificación. Sin embargo, los FreeBuds 4 son con certificación IPX4. Quiere decir que son resistentes a salpicaduras. Si tú, por ejemplo, corres en un día lluvioso, vas a poder hacerlo con total tranquilidad porque no les va a pasar nada a tus auriculares. En el caso de los FreeBuds 3 no tienen este atributo. Ahora, un detalle muy importante también son que en tema de conectividad, los FreeBuds 4 tienen Bluetooth 5.1. Obviamente porque es una generación anterior. Estos tienen 5.2. ¿Qué quiere decir? Que se van a conectar mucho más rápido a los teléfonos, ya sea de la marca Huawei o de cualquier marca. No es necesario que tengas un teléfono Huawei para poder utilizarlos. Eso grábatelo desde ahora. Así que el tema de compatibilidad con los servicios de Google no tiene nada que ver con los auriculares. Ahora, vamos a hacer una pequeña prueba con este teléfono, el Nova 5T. Para tú utilizar de forma adecuada estos auriculares, tienes que instalarte el AdLife. El AdLife puedes encontrarlo en la Play Store, en App Gallery, sin ningún problema. Así que con eso vas a tener obviamente asegurado la funcionalidad de tus auriculares. Ahora, si tú te das cuenta, en el AdLife yo ya tengo, por ejemplo, logueado 4 auriculares. Los 3i, los 4i, los 4 y los 3. Yo he probado prácticamente todos de Huawei. Así que ahí los tengo. Lo que voy a hacer ahora es para ver la conectividad. Vamos a abrir los auriculares y quiero que veas qué tan rápido se conecta. Simplemente este video no va a tener ninguna edición y ahí está. He abierto el case y vamos a ver si se conecta. Muy bien, se demoró un poquito, pero se ha conectado. Esa es la velocidad que tienen los FreeBuds 3.
Ahora vamos a cerrar la cajita y vamos a tratar de conectar los FreeBuds 4. Simplemente abrimos la cajita y ahí está. Si te das cuenta, es mucho más inmediata la conexión de los FreeBuds 4. En tema de repente de rapidez, es mucho mejor porque tiene Bluetooth 5.2. Eso ya te lo había mencionado y obviamente lo recalco en este aspecto. Ahora, un detalle muy importante, ahora que estamos con el tema de la aplicación, porque ya tenemos esta aplicación. Aquí, por ejemplo, vas a ver otras características adicionales de los FreeBuds 4. Vamos a empezar con los FreeBuds 4 porque son los que están conectados. Obviamente que en esta aplicación tú vas a poder ver la batería de los auriculares y la batería del case. Eso es muy importante. Ahora, también estos FreeBuds 4 aceptan conexión con hasta dos dispositivos a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, ahorita los tenemos conectados con el Nova 5T, pero si quiero, doy un salto al Huawei Y9A. Esto quiere decir que los auriculares van a estar conectados de forma constante con ambos dispositivos. Obviamente que ambos equipos deben estar conectados por Bluetooth para que obviamente funcione. Ahora, la cancelación de ruido tú la vas a poder activar de esta manera. Simplemente le das en lo pulsas y tienes hasta dos configuraciones. Acogedor para lugares que de repente no hay mucho ruido externo y general para lugares que sí tienen un ruido fuerte. Con estos auriculares vas a poder cancelar hasta 30 decibeles de ruido. Es un poquito más bajo que la generación anterior. Los FreeBuds 3 pueden cancelar hasta 40 decibeles de ruido externo. Me parece interesante eso, pero tenía que mencionarlo porque hay una pequeña baja en ese apartado. Sin embargo, los FreeBuds 4 tienen bastantes detalles mejores en lo que es la mejora en la voz. Quiere decir que las llamadas que vas a recibir van a tener un mejor desempeño. Además, vas a poder editar perfiles de voz. Eso me parece muy interesante porque tú obviamente vas a poder configurar los auriculares y vas a tener una mejor experiencia de sonido cuando estés recibiendo llamadas, cuando estés escuchando música. Eso me parece que está bastante bien. Incluso aquí lo menciona. En llamadas vas a mejorar la voz y mejorar la calidad de las voces del contenido multimedia que escuches con tu teléfono. Eso está bastante bien. Ahora, la calidad del sonido también, hay llamada HD. ¿Mejora bastante el sonido? Sí, mejora bastante. Además, aquí vas a tener una especie de ecualizador y eso me parece también bastante bueno, porque vas a amplificar los graves o amplificar los agudos. Así que bueno, ahí está ese detalle que te iba a mencionar. Tiene también lo que son los gestos que ya te había mencionado. Obviamente que estos auriculares tienen un panel táctil con el cual vas a poder, obviamente, pasar la siguiente canción, de repente retroceder y también bajar y subir el volumen. Eso está bastante bueno, es una función adicional. Ahora, este detalle me parece también muy importante de mencionar de los FreeBuds 4. Vas a poder tener una opción para encontrar tus auriculares. Sin embargo, hay un detalle muy importante. Los auriculares deben estar con la cajita abierta o en su defecto salidos de la cajita. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos, si yo los tengo así salidos, ¿sí? Y vamos a poder rastrearlos con el teléfono. Simplemente le hacemos así y ponemos reproducir. Date cuenta que están sonando un pequeño ruido en los auriculares. Con eso vas a detectar dónde está. Si los dejaste tirados de repente debajo de tu cama o de algún lado, con esto vas a poder rastrearlos. Esto es un detalle muy bueno que no tiene obviamente los FreeBuds 3. Eso también es otro detalle que luego te voy a mencionar. Entonces, una vez que ya encuentras tus auriculares, simplemente los colocas en su cajita y ya está. Te olvidas de ese apartado. Entonces, vamos a abrirlos nuevamente la cajita porque obviamente tenemos que tenerlo conectado. Ahora, el tema de ajustes, obviamente ahí está, detección de uso inteligente. ¿Para qué sirve esto? Los auriculares cuando los tengas puestos van a sonar el ruido o la música que estás escuchando. Una vez que te quitas uno, se pausa la música. Eso es la detección de uso inteligente. ¿Y cómo se logra? Porque esto tiene unos sensores de proximidad. Un sensor que obviamente te va a permitir saber que los auriculares están en su lugar. Esto me parece muy importante y ya te lo he mencionado también en el unboxing, que obviamente ese es un atributo que tienen ambas generaciones. Ahora, en lo que es ayuda, bueno, ya sabes, y actualizar. Recuerda que estos auriculares deben ser actualizados de forma constante para mejorar el tema de la conexión de Bluetooth, más que nada eso. Entonces, los FreeBuds 4 tienen bastantes atributos a diferencia de los 3. Vamos a cerrarlos, ¿sí? Y ahora vamos con el tema de los FreeBuds 3.
Recordemos que al abrir la cajita se va a demorar un poco, pero también va a conectar. Vamos entonces a la configuración en lo que es iLife y vamos a ver qué atributos tienen los FreeBuds 3. Los FreeBuds 3 son un poquito más sencillos, más simples, pero no dejan de ser poderosos. En lo que es el tema de conexión, ya sabemos, la batería de ambos auriculares y también el del case. Eso es más que obvio. La cancelación de ruido tiene un detalle muy importante. Cuando tú actives la cancelación de ruido, te va a salir esta especie de ruedita. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es lo siguiente. Si tú tienes los auriculares colocados de esta forma, ¿sí? Ok. Si tú tienes los auriculares colocados de esta forma, la cancelación de ruido va a tener una dirección. En este caso va a estar en la parte superior. Quiere decir que si tú tienes ruido en la parte de arriba, va a priorizar este aspecto. Si tú quieres, lo vas a mover para este lado para cancelar el ruido en esta dirección. Y si no, lo puedes mover de este lado. Esto me parece también muy importante porque tú vas a poder una especie de calibración, vas a poder calibrar el ruido y obviamente la cancelación de este ruido. Eso está bastante interesante y no lo tiene los FreeBuds 4. Me parece que esto lo hubieran incluido, no solamente colocar dos perfiles, porque aquí tú puedes, digamos, personalizar hasta 5 o 6 perfiles del ruido que tienes en el entorno. Recordemos también que estos, los FreeBuds 3, pueden llegar a cancelar hasta 40 decibeles del ruido externo. Sin embargo, estos, los FreeBuds 4, solamente cancelan hasta 30 decibeles. Un retroceso que la verdad que a mí me parece extraño. En lo que es el tema de gestos, es por doble toque, pero vas a tener bastantes. Reproducir la siguiente canción, pausar, activar el asistente de voz y también obviamente cancelar, activar la cancelación de ruido. Esto me parece muy bueno y funciona para ambos auriculares. Quiere decir que tú vas a poder personalizar lo que quieres que haga tus FreeBuds 3. Luego viene la ayuda y la actualización. Simplemente eso. Ahora, yo te digo algo y para serte muy sincero, los FreeBuds 3 tienen todo lo que tú necesitas. Tiene buena batería, tiene lo que es la cancelación de ruido, tiene lo que es la carga rápida, tiene lo que son también los indicadores. Este, por si acaso, este botoncito que ves aquí es el botón para, digamos, conectar los auriculares. La primera vez que conectes los auriculares lo vas a hacer por este lado. Estos audífonos también tienen este botón de forma un poquito más disimulada, pero es prácticamente lo mismo. Ahora, a mí realmente me parece muy interesante también mencionarte que estos auriculares están a un precio de 600 soles y estos lo vas a encontrar ahora, en el 2021, como mínimo en 250 soles. 400 soles es el precio que ahorita más o menos se maneja, hasta 350, 300, pero puedes encontrarlo de repente mucho más barato. De ti dependerá si es que quieres comprar estos audífonos, que son de última generación, obviamente han salido hace poco, o si quieres comprar estos audífonos que también son bastante buenos de la familia de Huawei, que tienen sus propios atributos. Entonces chicos, espero que les haya gustado esta comparación. Realmente he tratado de abarcar todos los aspectos. Recordemos que ambos tienen carga rápida. Este te va a cargar en una hora, este te carga en una hora y media. Sin embargo, la duración a mí me parece que le sigue ganando los FreeBuds 3. En lo que es el tema de cancelación de ruido, este es prácticamente automático. Esto tú mismo lo vas a poder regular. En lo que es el certificación, este no tiene IPX4, este sí tiene IPX4. Ambos tienen carga inalámbrica, pero este tiene carga reversible y este no lo tiene. El peso, este pesa 47 gramos, este pesa 57 gramos. Es un poquito más ligero los cuatro. Ahora, los cuatro definitivamente han ganado en el tema del software. Tienen muchas más funciones, pero esas funciones van a ser, obviamente, manipuladas con lo que es el programa. El iLife se va a convertir realmente en un aliado poderoso para estos auriculares. ¿Puedes conectarlo hasta en dos dispositivos? Sí, puedes hacerlo incluso de forma prácticamente inmediata. Pasar de uno a otro, eso es un atributo muy bueno de los FreeBuds 4. ¿La cancelación de ruido se activa también? Sí. ¿La mejora en la voz? Mejora bastante, sí. Pero también este tiene lo que es, digamos, un modo de encontrarlos. Y eso también le da bastantes puntos a los FreeBuds 4. Espero que te haya dado la mayor cantidad posible de información. Realmente yo, en lo personal, si me vas a comparar entre estos dos auriculares, yo la verdad preferiría estos, pero de repente esperaría un poquito a que bajen de precio. Hace poco Huawei sacó los FreeBuds 4i y también los FreeBuds Pro.
Y obviamente estos auriculares en algún momento de repente van a bajar hasta 400, 350 soles. De repente ese podría ser un muy buen momento para poder comprarlos. Sin embargo, si tienes de repente un presupuesto un poco más reducido, yo te recomendaría que compres los FreeBuds 3, porque son muy buenos auriculares. Tienen muy buena performance en lo que es graves y bajos. Y la verdad que eso creo que se aprecia bastante en este tipo de auriculares, que pese a no tener chuponcitos, o sea, de ser un diseño abierto, te van a dar un muy buen resultado por lo que es la cancelación de ruido activa. Eso realmente lo reconozco bastante. Ambos auriculares son muy, pero muy buenos. Y ya de ti en realidad depende si vas a querer comprar uno u otro. Yo te he dado la información, espero que te haya gustado, que te haya servido. Y si quieres mayor información, no dudes en comentarme en la parte baja. Voy a tratar de resolver todas las dudas que tenga para que puedas decidir de repente sobre tu compra. Gracias chicos por haber llegado a esta parte y nos vemos. ¡Chau!